Las fuertes lluvias de las últimas semanas provocaron desbordamientos en el pueblo. Al ver esta situación, Mateo concluyó que la mejor solución era canalizar el río y así evitar que esto se repita. Por esto, Mateo se dirigió a la alcaldía para comentar la solución que había encontrado, pero le pidieron que desarrollara la idea en un proyecto. Al no saber cómo hacer un proyecto, Mateo se dirige a su computador. Veamos qué herramientas le ofrece la red. En internet puedes dirigirte a la página del SENA virtual, en donde encontrarás apartados sobre este tema. Otra opción interesante es la guía descargable de creación de proyectos escrita por Ezequiel Anderet y María José Aguilar. Existen opciones que tienen un costo, como eMagister.com, sitio en el que encontrarás múltiples cursos de creación de proyectos. Y bueno, nuestro amigo Google, que siempre tiene buenas respuestas y te puede ayudar a encontrar resultados sobre redacción de proyectos, proyectos sociales o cómo elaborar proyectos. Con estas instrucciones, Mateo empezará a desarrollar una idea que seguramente será muy útil para su pueblo.